Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Mariela Cáceres, soy maquilladora y estudiante de cosmetología y en esta cápsula quiero dejarles súper claro cómo tiene que ser una rutina de cuidado de piel, tanto de día como de noche, porque la típica pregunta que me hace todo el mundo es, pucha, me quiero empezar a cuidar la piel, pero no sé qué se pone primero, no sé qué se pone después, el bloqueador solo va en verano o todo el año, etc. Así que vamos a dejar todas esas dudas resueltas. Y vamos a comenzar mencionando que para una rutina de piel no es necesario hacer 10 o 20 pasos que nos van a quitar 50 minutos de la mañana. Así que lo más importante es dejar claro que una rutina tiene que tener limpieza, hidratación y protección. Esto es lo principal y lo básico que tenemos que tener en claro y que sea como lavarnos los dientes. Vamos a comenzar por la limpieza. La limpieza tiene que ser tanto en la mañana como en la noche. Y puede ser con un jabón especial, puede ser con un gel, una espuma limpiadora, un agua micelar, lo que ustedes tengan a mano y lo que a ustedes les acomode según su piel. Por ejemplo, puede ser esta que es especial para piel seca, que es un jabón, esto que es una agüita micelar o lo que ustedes ocupen. Pero lo importante es que se limpien la cara mañana y noche, ¿ya? Después continuamos con la hidratación, que puede ser con una crema. Y en la crema aquí yo siempre les digo lo mismo, fíjense en que la textura les acomode. Puede ser una crema en gel, una crema más espesa si es que tienen la carita más seca, una crema más fluida si tienen la piel más grasa y no les gusta quedar con esa sensación de crema pesada. Pero lo importante es que se hidraten todos los días, ¿ya? Y finalmente pasamos a la protección. La protección tiene que ser todo el año. Y aquí la gente me abre los ojos ahí como medio asustado. Y es sumamente importante dejar claro que independiente si el día está nublado, si está lloviendo, si están dentro de la casa en cuarentena hace, no sé, un mes, también se tiene que poner bloqueador todos los días. Esto tiene que ser como lavarse los dientes. Todos los días su bloqueador. No tienen por qué comprarse el bloqueador más caro. Por favor, fíjense que sea factor 50 hacia arriba y que en el envase diga UVB y UVA. Porque esto, además de los rayos solares, los va a proteger de la luz azul que emiten las pantallas, a las cuales estamos sometidos siempre que trabajamos frente a un computador, estudiamos, estamos todo el día con el celular. Así que es súper importante que se fijen que diga UVB y UVA. Incluso hay unos Simons que lo venden en los supermercados, que es factor 50, que es excelente. Así que meterse bien en la cabecita que factor solar todos los días del año, salgan o no salgan de su casa. Perfecto. Y en la noche repetimos los mismos pasos, solamente que, obvio, no es necesario usar protector solar. Aquí tenemos tres pasos, ¿cierto? Limpieza, hidratación, protección. Hay pasos que son opcionales, como por ejemplo el tónico. El tónico lo que nos hace es regular el pH, si es que se vio alterado por un limpiador muy fuerte, por ejemplo las pieles con tendencia a acné. Y esto nos va a regular el pH y además nos va a terminar de hidratar y terminar de limpiar la piel. Esto iría después de la limpieza, o sea, sería limpieza, tónico, hidratante y bloqueador. Y por último, también podemos agregar un serum. ¿Qué es un serum? Es un concentrado de activos, en este caso es ácido hialurónico, por ejemplo, que lo que hace es atacar un problema en específico. Por ejemplo, el ácido hialurónico hidrata. Entonces, para un serum tenemos que fijarnos en qué queremos atacar. El exceso de grasa, las primeras arruguitas, quizás falta de hidratación, y según el problema que tengamos, lo vamos a atacar con ese componente. Es súper importante asesorarse antes de ponerse algo en la piel. Consúltenlo con un dermatólogo o con alguien que sepa. No es 100% necesario ocupar serum, pero si lo ocupan vendría después del tónico. Entonces una rutina ya, pero con todo sería en resumen. Limpieza, tónico, serum, crema hidratante, protector. ¿Es necesario todo esto? No. ¿Qué es lo básico? Limpieza, hidratación y protección si es que es de día. Espero les haya gustado y les mando un beso a todos. Que estén muy bien.